Joyner, te han denominado el guerrero del amor. Dios mío, el hombre que lucha, sí, a pesar de que lo niegas, amigo. Una historia de amor inconclusa es lo que se preguntan en redes sociales, pues a pesar que Joyner Rojas niegue sentir algo por Sara Toscano, luego de todo el escándalo en el que se vieron envueltos, sus actos lo delatan. Pero es que yo no estoy en nada. No sé de dónde sacan que yo estoy en una relación con Sara. Bueno, no en una relación específicamente, pero de que estás haciendo tu luchita, la estás haciendo. Porque hace poco, a pesar de que negaron en algún momento de que estuvieses en el cumpleaños de ella, salieron imágenes de que compartiste con Sara Toscano en su cumpleaños. O sea, es obvio. Yo estuve en Manta por un tema de trabajo, entonces fue el cumpleaños de Sara y es obvio que yo iba a acercarme a saludarla y a felicitarla. ¿Cómo no? Si es mi amiga. ¿Qué tiene de malo? No creo que el amor se muera de la noche a la mañana. Yo recuerdo cuando reventó todo este pito, tú dijiste en su momento, yo sí siento amor por Sara. A ver, los sentimientos y el cariño todavía está. Ella tiene que sanar mucho, yo también tengo que sanar por mi parte. Es más, yo ahorita no estoy en el reality, estoy en Guayaquil, ella está en Manta. Y pero vas a Manta varias veces, me han dicho. ¿En serio? ¿Pero sí, tienes pruebas? Pero por supuesto, imágenes. Ah, pero eso es lo del cumpleaños, pero no hay... No, hay más. ¿En qué? Hay más. ¿Qué? Te han visto hasta en la casa de ella, ¿dónde vive? Ah, no, eso es mentira. Eso es totalmente falso. Lo mismo dijiste en el cumpleaños y te sacaron imágenes del cumpleaños. No, pero a ver, una cosa es el cumpleaños porque yo fui a festejar el cumpleaños con pero él. Pero en su momento dijiste que no ibas a ir o que no habías ido. Es que yo tampoco no tengo que estarle diciendo a todo el mundo mi vida personal. O sea, te enamoraste de Sara Toscano. Ah, obvio, eso sí pasó. Y el amor no se muere de la noche a la mañana. No puedo creer que ahora me digas que ya no sientes nada por ella. No, o sea, ahorita una amistad como tal, somos amigos. O sea, son amigos, pero de que sientes algo por ella, sientes algo por ella. Amigos, somos simplemente amigos y nada más. ¿Y así será siempre? O sea, ¿no vas a hacer el intento por conquistar su corazón? Porque es una gran mujer, Sara. Eso sí, es una mujer súper inteligente, trabajadora, pero por el momento nos llevamos bien. Yo espero que realmente sane lo que tenga que sanar y esté tranquila. Yo estoy tranquilo por acá en Guayaquil y me siento relajado, la verdad. ¿Pero por qué has decidido, de cierta manera, tirar la toalla y no luchar por ese amor? Porque lo que pasó entre ustedes fue algo fuerte y uno hace ese tipo de cosas solo con alguien que realmente ama. A ver, lo que pasa es que es un tema muy complicado. Es más, yo no me puedo meter ahorita con una persona que legalmente está casada. O sea, no está bien. ¿Pero por qué no si Rafael ya inició una relación con Niurka Páez? Ese es Rafael. Yo soy Joyner. Ellos viven su vida como se les da la gana. Acá soy Joyner, ella es Sara Toscano y cada... Ellos están felices, han dicho que van a luchar por su amor. Que sean felices, que se tiren flores, que hagan lo que se les da la gana. Son ellos. En algún momento decían que Rafael habría pedido tu cabeza, que él te había sacado del reality. ¿Qué tan real es esto? ¿Mi cabeza? ¿Tú crees que esa persona llamada Rafael Barrios va a tener personalidad para ir a producción a decirle que le pido la cabeza a Joyner? Sentí incómodo con tu presencia. Creo que no tiene ni personalidad para pedir un aumento de sueldo. Va a tener personalidad para ir a producción a que pidan mi cabeza. ¿Por qué te cuesta tanto decirlo, Joyner? Porque realmente somos amigos, yo soy amigo de Sara, o sea, no te puedo decir algo. Nadie está diciendo lo contrario. Nadie dice que no seas amigo de ella, pero puedes expresar lo que sientes por ella o lo especial que es ella para ti. Es que todo lo que yo siento por ella, yo se lo digo personalmente a ella. Bueno, se lo he dicho. ¿Qué tendrías que decirle a Sarita? Ella ha dicho públicamente en televisión que por el momento, necesita divorciarse, necesita cerrar esa etapa con Rafael para volver a amar, por decirlo así. ¿Qué tendrías tú que decirle a Sara Toscano mirando a esa cámara? Que está bien, que tiene que sanar por su lado, que esté tranquila, que yo sé que está haciendo las cosas bien allá en Manta, que siga compitiendo fuerte y que sea feliz. La vida es así y que no... Vea los comentarios de la gente, que ella es una mujer luchadora. Eso.